Quantum firmaron un acuerdo que permitirá incrementar la demanda de baterías de litio desde Potosí para la fabricación de vehículos Made in Bolivia. Ha sido una enorme satisfacción para nuestro país, ¿no es cierto?, conocer que una empresa boliviana en Cochabamba empiece ya a producir autos eléctricos, y eso obviamente, digamos, es la iniciativa y el mérito del ingeniero y su equipo para llevar adelante ese emprendimiento en Bolivia. Y la idea ahora es que esos vehículos eléctricos que ya están siendo producidos puedan ser propulsados, puedan ser activados con las baterías hechas en Bolivia, con baterías con litio boliviano, baterías potosinas que puedan integrarse a esos autos eléctricos. Bueno, nunca habíamos pensado llegar a despertar el interés de una empresa tan importante para Bolivia como es Yacimientos de Litio de Bolivia. Entonces, es para nosotros un orgullo y esperamos cooperar de la mejor forma posible con la información, con técnicos, con retroalimentación, para que no solamente nos sirva sean proveedores nuestros, sino también sean proveedores del exterior. Le comentaba al ingeniero Montenegro que hay gente, empresas del exterior muy interesadas en un futuro también comprar baterías bolivianas y de esta forma ser Potosí y Bolivia sean exportadores de valor agregado en su máxima exponencia, ¿no? En forma de baterías. Si nosotros sabemos aprovechar de manera positiva estas decisiones que se toman, seguramente aquí un tiempo muy corto Potosí se va a convertir en el lugar del litio, no solo de Bolivia, sino del mundo. Hemos ya podido observar en los medios de comunicación que ya están produciendo vehículos que funcionan con las baterías de litio. ¿Y qué mejor que eso sea acá en Potosí? Que salga de acá de Potosí. Entonces, más allá de estar pensando en paros, en bloqueos y demás cosas, entiendo que todos deberían sumarse. Todos deberíamos sumarnos a esta decisión que ha tomado el presidente Evo Morales.